¿En serio me tengo que deshacer de esto? Me sabe mal, ¿eh? Porque es un pedazo de coche. Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Yo soy Dani Clos. Bienvenidos al canal. ¿Todo bien, equipo? Bueno, pues hoy ya, por fin, estamos en España. Y bueno, pues esta es mi nave. Os la quiero presentar un poquito, aunque ahora mismo es un desastre porque bueno, necesito acicalarla, necesito dejarla bien, porque ahora mismo no tiene la pinta que quiero que tenga. Eso sí, está llena de Red Bulls, ¿eh? Los que queráis. Daniela, hola. Guapísima está. Bueno, pues eso sí, lo que he comentado en el título del vídeo es verdad. Estoy en ese momento, en ese proceso, en el que tengo que tomar una decisión en lo que incumbe a este coche. Y bueno, pues ya tengo la cámara ready, los focos, vamos a ponernos serios. Pues ya estamos aquí. Sí. Hoy quiero ponerme un poquito, no serio con el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que me han surgido muchísimas dudas. Es que básicamente casi no uso el M3-92 y es un proyectazo, es un coche espectacular, ¿vale? Que tiene muchísimas cosas y bueno, si todo va bien, pues más que se le van a hacer. Y pues bueno, ahora básicamente estoy en ese punto en el que tengo la duda de si coger, venderlo y ya, y que se quede allí, o intentar hacer algo para todo el mundo, ¿no? Para todos los seguidores del canal y para alguien que de verdad pues quiera este coche y que no pueda permitírselo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad pues para hacer a alguien muy muy feliz y que tenga un pepino, ¿vale? Antes de esto, antes de hablar sobre el tema, lo que quiero también es comentaros de que he grabado un anuncio, lo que habéis escuchado, he grabado un anuncio que bueno, yo no sé si actúo directamente, pero la verdad que tengo mi pequeño cameo dentro del anuncio que ha salido pues en televisiones, en cines, antes de las películas de Fast and Furious, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un pequeño making of de lo que pasó, ¿vale? Detrás de las cámaras, cómo estábamos con los directores, con los actores, tal y cual. Bajé a España solamente un día para grabar esta secuencia mía, así que imaginaros el tema. Y la verdad que lo disfruté mucho. Y este es el resultado de estas grabaciones tan guapas que hicimos para grabar el anuncio. El coche solo ha tenido un propietario, un hombre mayor que lo cuidó muy bien. Y es nacional y siempre dormía en garaje. Está recién revisado y solo tiene 43.000 kilómetros. ¿Es un chollo? ¿Nos lo quedamos? La gente hace cosas locas con su coche y no nos lo cuentan. Carfax te da el informe del vehículo al instante. Aquí tenemos a los actores y la actriz. ¿Es perfecto o no? Ah, es perfecto. Sí. No lo quedamos. Cuenta qué estamos haciendo hoy. Pues estamos rodando un anuncio. Pues muy bien, un pequeño milagro a tope. Ha salido todo perfecto. ¿Como tú esperabas o mejor? A ver, la verdad es que bastante mejor, bastante mejor. Yo creo que hemos hecho algo así muy cinemático. Que sepáis que Miki es un gran director, amigo, buen amigo, y que próximamente pues saldrá muchísimas más cosas a raíz de esto que estamos empezando, ¿vale? Hay muchos proyectos con él que llevamos años, sí, sí. Años, literal, llevamos años planeando. No lo digo... tenemos en el cajón. Sí, hay lo que tenemos allí, pero bueno. Hay que sacarlo en el momento. Hay que sacarlo y estamos cerca. Y encontrar un poquito de presupuesto, así que desde aquí, bueno, ya os lo digo. Si alguien quiere apoyar la causa y quiere apoyar un programa pata negra que va a ser trending en el futuro, absolutely. Apoyarnos porque vamos a hacer cosas muy guapas. Bueno, ¿y qué os ha parecido? Dotes de actor, ha sido breve, pero bueno, al final es una cosa que como estamos haciendo muchas cosas con Carfax y yo de verdad confío en su producto, lo que ofrecen, y obviamente pues a mí me ha ido muy bien y a muchas personas que me habéis escrito también os ha ido genial, para evitar que cuando vas a comprar un coche de segunda mano pasen cosas que, bueno, al final a la larga o a la no tan larga, puede repercutir en un problema mayor. Y también deciros ahora mismo que con Carfax hemos lanzado un sorteo bastante guapo, ¿vale? Que a muchos de vosotros os irá seguramente muy bien. Y el sorteo que tenemos preparado junto a Carfax es para 5 personas. Entonces, estos 5 tendrán cada uno 3 Carfax gratis para que puedan utilizarlos si van a comprar cualquier coche
o quieren información sobre algún vehículo que estén interesados, ¿de acuerdo? Este puede ser un buen regalo que al final ayuda muchísimo de cara a que no te lleguen a estafar. Súper importante, sobre todo, que no te cuenten milongas, que en el Carfax te salen las cosas solamente apuntando la matrícula o con el número VIN del vehículo. Entonces, bueno, si es un coche que viene de fuera, importado y tal, también te da la información. A diferencia, mucha gente me decís el tema de la DGT, por ejemplo, y el tema es que en esta otra aplicación solo te da lo que ha pasado en España, no lo que pasa fuera, que es lo más importante, sobre todo con coches importados. Entonces, seguimos con el vídeo. Lo que os he comentado sobre el BMW M3 E92, ¿vale? Que, bueno, el coche está full equip, ¿vale? Os puedo hacer una lista de todo lo que tiene, pero es que, bueno, hablando así a grandes rasgos, obviamente, diseño exclusivo DC, ¿de acuerdo? Muchas cosas en fibra de carbono, desde el front lip, que es de Carbonius, a todo lo que son los canas, alerón trasero que son de Bucar, llantas las Apex, neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2, que es lo mejor que hay en el mercado. Después los frenos también son USAP, jaula interior. Los asientos es una cosa que no sé si daría o no, porque están personalizados míos y es una cosa que quiero tener en algún otro coche, pero bueno, todo se puede hablar. Volante también personalizado en fibra de carbono, todo el interior en fibra de carbono. A nivel de admisión la tiene de Eventuri en fibra de carbono, toda la línea de escape de Armitrix, lleva suspensiones KW Club Sport, también pata negra, lleva los Silent Blocks de Powerflex, después lleva lo que es el diferencial también modificado, ¿de acuerdo? Para tener un poquito más bajos y bueno, pues muchas otras más de preparación que le ha hecho Riera Racing al coche, ¿de acuerdo? Entonces, el coche va fulero, el coche tiene muchísimas cosas que al final hacen que el valor sea bastante, bastante alto. Ya os digo, lo que os he comentado, había pensado en la posibilidad de venderlo, así tal cual, ¿vale? Pero después hay esta otra opción que es la de sortearlo, ¿vale? O hacer una rifa o alguna cosita de estas, que tengo que ver cómo funciona exactamente, ¿no? Porque yo ya hice el sorteo de un coche, lo hice totalmente gratis y tal y cual, y bueno, pues hubieron algunos líos para poder entregarlo, bueno, más que la entrega, pues todo el paripé que tiene detrás. Entonces, esto se va a hacer súper profesional, súper bien, y obviamente va a tener certificado y va a estar con toda la parte legal también solventada. Y es eso, al final mucha gente le gustaría tener este coche o un coche de estas características, y por el momento en el que estamos y hoy en día es complicado, porque es un coche que tiene un valor muy alto, ¿no? Entonces, haciendo esta aportación y haciéndolo de un modo en el que por muy poco puedas obtener este coche, pues yo creo que puede ser algo muy interesante. No sé vosotros, ponérmelo en los comentarios, ¿vale? Me gustaría que pusierais en el comentario si queréis. Solamente tenéis que poner véndelo o rífalo, ¿sabes? O sortéalo, una cosa de estas, ¿de acuerdo? Porque creo que es la manera en que a mí me quedará más claro qué es lo que queréis y qué es lo que puedo aportar a la comunidad que me habéis estado apoyando durante tantísimos años, ¿de acuerdo? Para todo esto, estad atentos y aseguraos de que me seguís en YouTube, en Instagram, sobre todo en Instagram. En TikTok también haré varias cosas, pero sobre todo YouTube, Instagram, TikTok, ¿de acuerdo? Importante que me sigáis allí, porque sobre todo en Instagram os lo voy a decir al momento, el día que haya alguna cosa, allí lo vais a saber. Y bueno, también si tenéis Telegram, ¿vale? Yo tengo una comunidad de Telegram en la que también digo cosas. He estado un poquito out, pero allí sí que es verdad que será mucho más fácil y más directo, porque os envío un mensaje como si fuese un WhatsApp de lo que está pasando y de lo que va a pasar, cómo van a ser las cosas. Al final, a mí me gustaría que mi coche personal lo tuviese alguien que de verdad lo valorase, alguien que de verdad ha sido seguidor o será seguidor y que lo vaya fardando por todos lados y aparte también le saque provecho igual o más que el que le he podido sacar yo, ¿vale? Con esto no quiero decir, porque después me saldrá gente preguntándome, oye Dani, ¿cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo tal? No sé qué, no sé cuántos. Yo ahora mismo estoy en esta duda, ¿vale? Personal, de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Porque ya sabéis que yo tengo muchos proyectos por todo el mundo y ahora mismo, pues este ya
ha cumplido, ¿vale? Este proyecto ya ha cumplido y creo que nos tenemos que enamorar de las cosas, pero también tenemos que aprender a desprendernos de ellas, ¿vale? Un consejo, llevarlo a todos los campos que necesitéis, ¿vale? Hay momentos en los que uno se tiene que desprender de las cosas para que vengan cosas mejores. Guiño, guiño. No sé qué es lo que voy a hacer. Tengo que meditarlo muy bien y esto es una cosa que os lo juro de verdad, os lo puede decir Daniela que está aquí detrás, lo pensé ayer mismo. Ayer mismo me vino el clic y dije, pues tío, voy a hacer esto. O bueno, me estoy planteando estas dos opciones. Por eso que al final este coche no lo veréis en internet en ningún sitio, a no ser que sea en mis redes sociales o en algún sitio que yo personalmente os diga al que tenéis que ir, en el caso de que yo lo vaya a vender o lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo. No sé qué es lo que queréis vosotros, ponérmelo en los comentarios y veamos a ver el qué. Este vídeo ha sido sencillo, pero al final, ya os digo, es un coche que me ha dado muchísimas alegrías, me lo he pasado muy muy bien, está totalmente limpio, en el sentido de no ha tenido ningún choque, no ha tenido ninguna cosa rara, y siempre se ha cuidado. Ya sabéis que yo, pues, y lo enseño en el canal, ¿sabes? Cambios de aceite, cuidado interior, exterior, no lo maltrato, siempre duerme en casa. Sí que es verdad que tiene algún track day, ¿vale? Pocos por eso, pero tiene algún track day, es lo que hay, es para lo que está hecho. Y básicamente lo que quiero es que alguno de vosotros o vosotras lo tenga, ¿de acuerdo? Lo tenga, creo que es lo más honesto y sincero. ¿Y qué más? Obviamente el coche pues se le hará un repasote heavy, ¿no? Para que todo esté en su sitio, que todo esté correcto. Y a partir de allí, hagamos esto, ponedme en los comentarios, aseguraos de que me seguís aquí en YouTube, ¿vale? Y activáis la campanita esta, la activáis para saber cuándo publico vídeo, porque no quiero que os perdáis nada de esto. En el caso de que sorteemos el coche, os voy a dar las instrucciones, ¿no? Para que salga y para que vosotros sepáis cómo poder optar a tener este vehículo. Y básicamente lo que necesito es que alguien le dé mucha cera, ¿vale? Yo de verdad quiero que alguien le dé cera, lo disfrute y lo tenga en su casa como algo muy especial. Me sabe mal, ¿eh? No os lo niego, que me sabe mal el quitarme este coche que me ha dado tantas alegrías, ¿de acuerdo? Porque yo me lo pretendía quedar porque quiero coleccionar BMW, SM y todo esto, pero por eso estoy en el dilema ahora mismo, ¿no? Estoy en la situación esta de que sí, no, tal. Ya tengo otro M3 que también he comprado en Estados Unidos, entonces, pero bueno, ese también se va a ir pronto. Y bueno, pues es eso. Al final no quiero enamorarme de las cosas y de los proyectos porque, bueno, han de venir más, ¿no? A mí me gusta muchísimo el continuar preparando cosas y yo creo que esto, pues, me va a ayudar mucho a quitarme peso de encima para ir a por cosas nuevas y motivarme más, ¿no? Porque últimamente los proyectos que tengo que están en construcción me están dando muchos dolores de cabeza. Vosotros ya sabéis, aunque no estéis aquí, entendéis mi posición de que a veces no depende de mí y que necesito ir más rápido en el tema de los proyectos, entonces iré a otro tipo de coches que me den menos problemas y que con las modificaciones que quiero hacer sea mucho más ágil, ¿no? Y pueda generar muchísimo más contenido para todos vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me alegro mucho por haberlo hecho y tengo un poquito de decepción porque quiere decir que me estoy planteando que mi coche no siga conmigo, pero como os he comentado, es por una muy buena razón y por algo mejor, espero. Así que gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, equipo. De verdad, gracias por estar apoyándome y por hacerme feliz en momentos en los que me hace falta a mí también. Yo os motivo a vosotros, vosotros también me motiváis a mí. Un abrazo, nos vemos. Bye, bye. ¿En serio me tengo que deshacer de esto? Me sabe mal, ¿eh? Porque es un pedazo de coche. Es un pedazo de coche. Pero bueno, es lo que hay. I love you. Bueno, y para los que no sepáis, este coche no se puede arrancar a no ser que vaya con la aplicación de Lightblocks, ¿vale? Que lo desbloqueo. ¡Ajá! Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es arrancároslo para que escuchéis lo que peta el bicharraco, ¿sabes? Hacía 5 meses que no se arrancaba. ¡Ufa!
Esto sí que sí.